Muy buen día con todos los asistentes, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Les agradece por participar del webinar Programa de Capacitación, Financiamiento Internacional para Exportadores Módulo 1, Supply Chain Finance, una alternativa atractiva y eficiente para sus operaciones de exportación. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador en cooperación con Working Capital Associates. El objetivo del evento es conocer en qué circunstancias tradicionales los compradores intentan retrasar el pago, mientras que los exportadores buscan que se les pague lo antes posible. Por esta razón, en el webinar los exportadores conocerán sobre las opciones de crédito a corto plazo que optimiza el capital de trabajo y proporciona liquidez a ambas partes. El objetivo del Supply Chain Finance es reducir los costos de financiamiento y mejorar la eficiencia comercial para compradores y exportadores. En el evento intervendrán Jorge Luis Cerna, Federica Zambiase y Ainsa Pérez Valle. El objetivo está dirigido a potenciales exportadores, exportadores y empresarios en general que deseen obtener conocimiento de supply chain. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que puedan realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 15 minutos antes que finalice el webinar se dará respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores y panelistas. A través del chat se remitirá el link de la encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente de su colaboración de cada uno de ustedes, completando la encuesta que durará aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para la mejora del servicio. Antes de finalizar el evento, se remitirá al chat la presentación utilizada en el evento de hoy y los datos del expositor. La presentación, audio y video y encuestas del expositor del evento serán remitidos por correo electrónico solo a los participantes que hayan cumplido con el 75% de la asistencia. Los certificados de participación del evento serán remitidos por correo electrónico solo a los participantes que hayan cumplido con el 75% de la asistencia. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Jorge Luis Carrera, quien dará inicio al webinar Programa de Capacitación Financiamiento Internacional para Exportadores Módulo 1, Supply Chain Finance, una alternativa atractiva y eficiente para su operación de exportación. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Cristian. Gracias con todos los asistentes. Es un gusto estar aquí conjuntamente con ProEcuador para poder explicarles hoy por hoy de manera muy simple, concreta, directa, algunas alternativas eficientes para poder financiar sus operaciones de exportación. Mi nombre es Jorge Cerna. Yo soy el Head of Investments de Latinoamérica para Latinoamérica de Working Capital Associates. Nosotros somos una compañía financiera dedicada a financiar operaciones de exportación. Tenemos ya en la región cerca de casi 2 años apoyando y soportando la cadena de exportación de algunos clientes importantes en la región Sudamérica y Centroamérica. Me acompaña Federica Zambiase, nuestra gerenta general, Ainsa Pérez, ella es nuestra Transaction Manager. Y María José Machuca, quien es nuestra asistente comercial. Para poder avanzar un poco en esta exposición, quisiera primero describir un poco la agenda que tenemos el día de hoy. Es bastante simple. Vamos a hacer una breve introducción de conceptos y definiciones. Después vamos a hablar un poco de qué requerimientos y cuál es el proceso para que podamos acceder a estos tipos de financiamientos. Luego vamos a hablar un poco de nuestra compañía para decirles y comentarles un poco cómo es que se pueden apoyar en nosotros para lograr sus objetivos de financiamiento de capital de trabajo para sus exportaciones. Y finalmente vamos a ir a dar una rueda de preguntas que esperamos con toda confianza nos puedan hacer durante la presentación vía chat, como dijo Cristian. Y por favor, con toda confianza, cualquier pregunta es válida, no hay ninguna pregunta innecesaria. Vamos a tratar de cubrir todas ellas. De lo contrario, pues podríamos remitirles las respuestas vía correo. Les vamos a compartir nuestros detalles de contacto para que también puedan hacernos las preguntas directamente. Bien, quiero darle el pase a Federica Zambiase, nuestra gerente general, para que nos dé algunas palabras introductorias y alguna presentación general. Y luego, pues, seguiré yo con la presentación. Federica, the mic is yours. Thank you, Jorge. Thank you very much.
And welcome to everybody, welcome to the attendees to this webinar of the series that we are organizing in collaboration with the Minister of Production, Foreign Trade, Investment, and Fisheries of Ecuador. I would like to thank the Ministry and Christian for helping us with this webinar and for the organization. And the purpose of this series of webinars is to discuss financing opportunities, alternative financing opportunities for enterprises in Ecuador, with particular focus on exports and exporters. I apologize, my Spanish is minimal, so I will make this introduction very brief and in English, and I will leave it to my colleagues to explain and to go through the presentation. Thank you, Jorge. Thank you very much, Federica. Muy bien, entonces es importante hoy por hoy ubicarnos un poco en qué es lo que queremos lograr con este webinar y con esta serie de webinars. En realidad es darles herramientas para solucionar problemas, conflictos, le decimos nosotros. Conflictos suena un poco fuerte, pero en verdad son conflictos y problemas o necesidades y que con suerte podríamos atenderlas nosotros, y si no, pues empoderar un poco sus decisiones en cuanto a el planeamiento financiero y la adquisición y el requerimiento de capital de trabajo. Y aquí encontramos un principal conflicto y que les presento y que creo que todos nosotros afrontamos tanto como personas como empresas, y es la necesidad de acelerar el cobro de algo, ¿no? Y la necesidad también de retrasar el pago de algo, ¿no? En ese conflicto importante es donde surge la posibilidad de convertir, ¿no?, rápidamente un inventario que acabo de comprar en cash, o tratar de pagar lo más lejos posible una deuda pendiente porque tengo necesidades pendientes o recursos pendientes de cumplir en ese plazo, ¿no? Existe hoy por hoy diferentes tipos de financiamiento, ¿no?, a nivel personal, como les digo, a nivel corporativo, que pueden cubrir esa brecha, desde las tarjetas de crédito hasta un pagaré simple y un préstamo personal, hasta un pagaré corporativo, un financiamiento a largo plazo. Hoy por hoy vamos a especializarnos, vamos a enfocarnos, dado que ustedes son exportadores, en el financiamiento de la cadena de suministro de exportación. Y aquí quiero detenerme para hablarles de dos cosas. Primero, creo que está de más hablar del concepto, la definición de financiamiento. Sin embargo, si quiero ponerlo en palabras simples, para mí el financiamiento implica hacer negocio, crear valor con la plata de otra persona o de otra entidad, con una plata tercera que no es mía. ¿Para qué? Para que luego en el futuro pueda multiplicar esa capacidad de crear valor y la pague y la cumpla claramente con ese bien futuro o esa responsabilidad o esa obligación futura que tengo que entregar. Entonces, bajo ese concepto, la forma, digamos, más fácil de obtener un financiamiento es utilizar los recursos que tengo o los recursos los que tengo a la mano. A veces los recursos no son tan visibles, a veces los recursos no los tengo, digamos, en físico. A veces son intenciones, promesas. Aquí el concepto es utilizar todo lo que esté en nuestra cadena de valor para poder obtener un financiamiento. Y es por eso que el título del curso es Supply Chain Finance, pero básicamente es porque es el financiamiento dentro de nuestra cadena de valor de suministro, de nuestra cadena de valor de exportación, que yo voy a utilizar algunos documentos o algunos activos o algunos elementos de esa cadena de valor para poder acceder a ese financiamiento. Por eso es que se le llama financiamiento de la cadena de valor. Y bien, vamos a concentrarnos, hay muchas opciones, hay diversas opciones de financiamiento de cadena de valor en general, pero hoy queremos concentrarnos en las que están relacionadas a la exportación. Y dentro de las que están relacionadas en el ciclo de exportación, también hay diversas. Podríamos mencionar 20 de aquellas. Pero como bien decimos en el título del curso, queremos enfocarnos en las más eficientes. Las más eficientes y las más ágiles. Porque vivimos en un mundo dinámico de constante cambio y constante cumplimiento de obligaciones financieras. Y de esas hemos identificado aquí estas cuatro que presentamos de manera muy general. De estas, si ven, si pueden darse cuenta en la presentación, está separado el sujeto de crédito. Aquí hay dos claramente identificables que atienden al sujeto de crédito, que es comprador o importador para ustedes, o cliente para ustedes, en realidad, que nosotros llamamos buyer, porque es digamos, la denominación que tenemos la mayoría de financiadores.
y ellos tienen la capacidad de acceder a dos tipos de financiamiento ágiles y eficientes, como les digo, que son el reverse factoring y el payable finance. El reverse factoring, ustedes ya deben estar relacionados con el concepto del factoring, quizás no, y luego lo vamos a explicar, pero reverse factoring básicamente es utilizar el concepto del factoraje de manera inversa a través de una línea de crédito para este comprador, y el payable finance, que básicamente es financiamiento de cuentas por pagar, de obligaciones de cuentas por pagar a través de diferentes métodos. Algunos pueden ser pagarés directos de bancos, algunos pueden ser créditos estructurados, digamos, de largo plazo, puede ser capital de trabajo estructural, puede ser letras, puede ser descuento de facturas, descuento de letras, etc. Aquí es una diversa gama de productos que están dentro de esta categoría. Sin embargo, todas estas categorías sirven para atrasar el pago de un importador, cosa que hoy no es nuestro caso porque nosotros estamos más bien para el lado izquierdo de esta presentación, que es el exportador. Y aquí me voy a detener para explicarles que el concepto de financiamiento para un exportador, o el objetivo del financiamiento para un exportador, como ustedes saben, es acelerar el cobro, básicamente, de una factura, de una orden de compra, quizás de un contrato. Hoy por hoy, lo bueno de comercio internacional es que está bastante estandarizado en documentos y nos permite tener trazabilidad, seguimiento y visibilidad de estos documentos. Y es ahí donde el factoring y receivable finance son considerados, o consideramos nosotros que son las opciones más eficientes y ágiles para el financiamiento. ¿Qué cosa es el factoring? Pues vamos a llamarlo, digamos, en términos muy simples. Es el adelanto de ese cash a través del valor descontado, a través del descuento de una factura, de un documento comercial, ¿de acuerdo? Considerando además que existe detrás de una operación de factoring una cesión de ciertos derechos o cesión de ciertas obligaciones también, ¿de acuerdo? Aquí es donde me gustaría explicarles que el factoring puede ser muy rudimentario, como llenar un formulario y adjuntar documentos como una factura, un BL, un packing list, y detalles de los inventarios, y entregar físicamente facturas a un depositario, un banco, un fideicomiso, y hacer esta operación mucho más, engorrosa y burocrática, hasta el factoring más digital o el factoring con plataformas digitales que permiten acelerar el descuento o incluso el autodesembolso de una factura bajo ciertos estándares de operación. En todos los casos, la lógica es la misma y es la aceleración y el adelanto del cobro de una obligación comercial con ciertas condiciones especiales bajo un límite de crédito disponible o un límite de crédito aprobado para el importador o el comprador o el obligator, ¿no? La persona que les debe el dinero por esa factura. Aquí quiero nuevamente detenerme y darles, además del concepto de eficiencia y agilidad que puede dar el factoring, algo que es importante mencionar, y es la complejidad. Lo bueno del factoring es que efectivamente hay muchas opciones y hay muchas instituciones, ya sea privadas, públicas, público-privadas, multilaterales, que pueden otorgar este financiamiento sin ningún problema. Sin embargo, es la complejidad lo que hace que quizás entre el factoring y el receivable finance, esta sea una opción más compleja. Más compleja tanto a nivel de management o de administración de la documentación y de todo el paquete, digamos, de activos o de obligaciones con el que viene, de pasivos, perdón, o obligaciones con el que viene el factoring, hasta la complejidad en el cobro y en el costo. Aquí, yo les voy a ser totalmente sincero, el factoring no es que no sea transparente, el factoring es muy transparente en cuanto a su cobro, pero tiene detrás una gama de procedimientos y gestiones administrativas que las hacen más caras. Entonces, la tasa efectiva o el costo efectivo de una operación de factoring termina siendo más alta que la tasa de interés efectiva que se ofrece, digamos, dentro de una propuesta comercial de factoring. Por eso, puede ser muy ágil, puede ser muy eficiente en cuanto a tiempo, pero quizás no eficiente en costos y muy compleja en cuanto a administración. Es por eso que cuesta un poco más. Sin embargo, y aquí es donde creo que por eso es que Working Capital Associates ha podido introducirse bastante bien en el mercado latinoamericano, tenemos la opción de Receivable Finance. El Receivable Finance,
que es una opción menos compleja. Yo diría es una opción igual de eficiente y ágil que el factoring en cuanto a tiempo y gestión, pero menos compleja en cuanto a administración y menos compleja en cuanto a costos. Antes de introducirnos al proceso o al producto Receivable Finance, que es el objeto de esta presentación, me gustaría detallar un poco dónde nos encontramos, en qué lugar de la cadena de valor del comercio exterior nos encontramos. Este es un simple gráfico, bastante claro, de una típica operación de comercio exterior que algunos de ustedes podrían tener, en la cual pueden ver que hay una orden de compra puesta desde el primer día, del día 1. Hay un proceso de acopio, de compra de materia prima, un proceso de producción en 30 días. Luego hay una emisión de un documento comercial, un embarque, una idea de los bienes. Y así, hacia adelante, tenemos tanto el pago de estos bienes como la venta de estos bienes llegado a destino hacia un cliente final de su cliente, ¿no? No vamos a discutir todo el ciclo que va de importer para adelante, porque ustedes, señores, son exportadores y esto más les va a preocupar a sus clientes. Sin embargo, muchos de sus clientes, es probable que ustedes sepan la realidad, no venden directamente los bienes que adquieren de ustedes, sino más bien tienen que otorgar créditos o venderlos a consignación o venderlos a 90 días. Mientras que hacia atrás, hacia el ciclo en que a ustedes les compete, que es hasta el momento en que los bienes son entregados, o incluso hasta el momento en que esos bienes son pagados, quizás con algún crédito o límite de crédito que ustedes le otorgan a sus clientes, es donde surgen estos gaps, estas brechas de necesidad de recursos que todos ustedes se han encontrado en algún momento en sus campañas de exportación. Momentos en que han podido quizás atender pedidos más grandes, pero que el capital de trabajo y los límites y las barreras y restricciones de acceso al crédito, tanto en la banca local como en algún otro tipo de opciones de financiamiento, son limitados, ¿no? Y a veces no se limitan por estructura, a veces se limitan porque no hay garantías, a veces se limitan porque no tenemos cerrada la documentación, no tenemos el contrato fijado a un precio especial, diferentes condiciones que nos ponen problemas y que nos restringen el acceso al crédito. Sin embargo, es ahí donde llega el financiamiento de la cadena de valor o el supply chain finance para solucionar este problema. ¿Cómo solucionarlo y cómo digamos cubrir estas brechas? Va a depender en el momento, la posición dentro de la línea, digamos, de tiempo en la que estamos, ¿no? Si estamos en el proceso en el que tenemos que comprar materia prima y procesar, quizás el receivable finance no es tan utilitario porque no existe un documento de obligación sobre el cual yo me puedo basar para poder financiar y analizar y evaluar cuál es el riesgo de pago de ese documento. Entonces, aquí va más lo que deben ver en su pantalla como se conoce como procurement financing. Y básicamente suele ser, se puede utilizar recursos propios o recursos de la misma compañía, o a veces se pueden utilizar recursos locales o recursos de líneas de crédito locales que tienen un límite, como les comentaba, o a veces incluso los mismos proveedores son muy digamos abiertos a poder financiarles hasta 30 días la entrega de un producto. Sin embargo, esto ya nos genera una obligación, nos genera una brecha que es importante. Esto no es lo que Working Capital podría de alguna manera apoyar en este momento, digamos, teniendo sin tener algún documento, pero de haber algún contrato en el proceso, ese contrato siendo ya una obligación con una empresa, una compañía que pueda ser totalmente evaluada, es una opción para financiar también. Lo importante es que ya exista una obligación de ambas partes para poder entregar un bien y contraprestar contra dinero. En el intermedio, digamos, está justamente el producto en el que queremos basarnos, que es el Receivable Financing, y además del factoring. Ambos casos cubren la misma necesidad, como les dije, adelantan el cobro de una factura emitida o de una orden de compra o de un contrato en función de una obligación respecto a un importador calificado previamente, ¿no? Esto no tiene por qué ser un proceso engorroso. Si se dan cuenta, hay menos de 20 días para poder cubrir una necesidad y lo que se necesita básicamente es demostrar que efectivamente hay experiencia y hay buena relación con este comprador. No quiero ir más a fondo a la parte de Payables Financing, porque no es objeto de esta presentación. Sin embargo, quería que nos ubiquemos en dónde estamos nosotros dentro de este ciclo de valor o esta cadena de valor exportadora. Bien, esto es un gráfico muy simple de qué cosa es el Receivable Financing. Una opción ágil, eficiente y nuevamente menos compleja que lo que podría ser una operación de factoring.
Y donde existe, y se dan cuenta, hay una figura geométrica muy clara, esto es un triángulo, es una triangulación. Es una triangulación de un pago. Es una triangulación que no genera una obligación o un pasivo sobre el comprador. Y eso, y aquí me detengo también porque hay muchas opciones de financiamiento que funcionan de la misma manera, pero donde el comprador se ve obligado de una manera financieramente. Vamos a decir que el comprador sigue teniendo una obligación comercial, porque hay una factura de por medio que tiene que pagar, pero no tiene una obligación financiera, porque el comprador no participa de la relación financiera, participa de la relación comercial. Existen otras opciones, como el ejido de financiamiento, donde hacen que el comprador firme un contrato tripartito, o que el comprador firme como aval, o como firme como second assignment, o sea, como cedente, digamos, de una obligación. Entonces, el objetivo ahí es, obviamente, no involucrar mucho al comprador, porque el comprador se va a asustar, porque el comprador no va a querer involucrarse al 100%. El comprador lo único que quiere es cumplir con la obligación de su factura cuando tú le entregues los bienes que le vas a exportar. Y receivable financing, así como el factoring también, tienen una estructura bastante ligera en cuanto a pasivo sobre el comprador. ¿Qué es lo bueno de receivable financing? Que además de esto, el comprador básicamente lo que va a firmar es una acuse de recibo de una carta donde él tiene que cumplir claramente con el compromiso de pagar la obligación de esas facturas cedidas a las cuentas del financiador, que en este caso podría ser Working Capital, ¿no? Y como se dan cuenta, el triángulo perfecto funciona bien en cuanto haya una buena relación claramente con el comprador y el financiador pueda estar en contacto, ¿no? Porque igual el financiador se va a contactar con el comprador, pero no va a tener la relación que tiene un contrato tripartito o que tiene en el factoring, en el cual el comprador básicamente se vuelve también, el financiador, perdón, se vuelve también proveedor del comprador de alguna forma, ¿no? Toma las de ser tesorería incluso de la compañía, y por eso les cobra más, ¿no? Por eso les cobra más. La idea es hacer un financiamiento simple en función a la relación comercial y no incluir obligaciones financieras, ¿no? Por eso les digo, menos complejidad dentro de las operaciones para que esto sea más dinámico. Bien, para darle en breve el pase a mi compañera Inza, que nos va a hablar luego del procedimiento, de los documentos principales que se necesitan para ese tipo de financiamiento, me gustaría simplemente mencionar los beneficios del Receivable Finance, los beneficios de este financiamiento de cadena de valor. Los podemos resumir en cuatro. Un crecimiento exponencial, en definitiva, es uno de ellos. ¿Por qué? En medio del ciclo de exportación, como les comentaba, siempre hay oportunidades de poder atender un pedido mayor, de generar mayor volumen, mayor escala, de incluso atender mayores destinos. Pueden tener compradores que de repente solamente quieren un pedido de Hamburgo, pero de repente también lo quieren llevar a otras zonas de Europa. Y para eso necesitas tener mayor volumen y mayor escala de poder comprar más materia prima o poder procesar más, o tener más recursos incluso para hacer dos ciclos o dos turnos en la planta. ¿Correcto? Entonces, Estas necesidades puntuales de liquidez no se pueden generar pues, con una línea de crédito que van a tomar más de 4 o 5 meses en aprobarse y que además no te va a permitir pues, crecer en el momento que tú necesitas. El financiamiento del comercio internacional permite un crecimiento exponencial en cuanto a un pedido puntual, ¿correcto? Otro beneficio importante es la agilidad, ¿no? Y está muy relacionado a lo que les dije con el crecimiento exponencial. No hay opciones más estructuradas en el mercado que van a poder aprobar algo en menos de 30 días. Lo bueno de las opciones de Receivable Finance es que son o pueden ser tratadas como operaciones directamente relacionadas con riesgos de compradores, riesgos de mercados, riesgos de productos que ya están predeterminados en algunos casos y que permiten de alguna manera obtener la liquidez lo más rápido posible, ¿no? El timing es muy importante, acuérdense, y a veces ustedes, estoy seguro que les ha pasado muchas veces que se han quedado cortos de poder aceptar alguna orden adicional o de repente poder crear un nuevo negocio con un nuevo cliente porque simplemente no pueden estar tranquilos con su capacidad más financiera que operacional. Quizás tienen la capacidad de planta, pero no tienen los recursos para poder comprar la materia prima o no tienen los recursos para poder pagar horas adicionales a los trabajadores, etc. El análisis transaccional, que está muy relacionado al tipo de producto que tenemos. Si se han dado cuenta, hemos hablado de compradores, hemos hablado de mercados, hemos hablado de triangulación, pero no hemos hablado de riesgos propiamente dichos de la compañía. No quiere decir que no se van a evaluar riesgos en la compañía. Se van a evaluar qué tan riesgosa y qué tan estable es la compañía. Sin embargo, más nos va a interesar el riesgo
transaccional, la experiencia que tiene la compañía exportándole a ese mismo comprador, la experiencia que tiene esa compañía exportando a ese mercado, la experiencia que tiene esa compañía con ese tipo de producto. Eso sí es importante saberlo. No nos vamos a aventurar quizás a financiar un negocio nuevo desde cero, que es también, vamos a decir, un albur en cuanto a resultados comerciales. Pero si tenemos un buen track record, si de alguna manera el comprador es un comprador reconocido y el mercado es un mercado estable, el análisis es muy simple. Y por último, no menos importante, hay muchas opciones dentro del mercado que son, y las llamamos nosotros operaciones específicas u operaciones puntuales, que no implican tener el acceso a una línea de crédito revolvente durante un año, ¿no? En este tipo de financiamiento, sí se puede ofrecer una línea abierta, revolvente, que tenga duración de un año, que pueda atender no solamente un ciclo de exportación, sino varios en el año, y que además sea conveniente en momentos de picos de cosecha o de campaña, y además poder no solamente financiar un tipo de producto. Quizás ustedes no solamente son exportadores de bananos, sino también de piña, sino también de cacao, y son ventanas agrícolas diferenciadas durante el tiempo que necesitan una línea abierta, ¿no? Porque cada vez estamos yendo sí a la especialización en algunos casos, pero hay muchas empresas que tienen un portafolio diverso de productos y muchas compañías usualmente solamente están dedicadas a financiar un tipo de producto o un tipo de mercado o un tipo de cliente. Listo, yo voy a parar aquí para darle el pase a mi compañera Inza, quien nos va a comentar un poco del proceso que usualmente el proceso con el que se empieza a hacer la evaluación de una línea de crédito de Receivable Finance. Ainsa, por favor. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, buenos días a toda la audiencia. Quisiera agradecer a Jorge la explicación que nos ha dado previamente, que seguramente les ayude a comprender mucho mejor lo que yo voy a explicar ahora. Como decía mi compañero, les explicaré el proceso y la documentación que se necesitará para la aprobación de una línea de crédito y que dividiremos en tres partes principalmente. Por una parte será la parte financiera, la parte comercial u operativa y la parte legal. En cuanto a la parte financiera, comenzaría con esta diapositiva que están viendo. En primer lugar, se requerirá parte de documentación financiera básica de la compañía, como por ejemplo las cuentas por cobrar o los estados financieros de los últimos años. Esto nos ayudará a conocer un poquito más a fondo la compañía y a que nuestro departamento de riesgos pueda dar luz verde a seguir adelante con el proceso. Otra información que se pide al principio, al inicio de este proceso, de este estudio, es información sobre sus compradores. Se les solicitará nombre, país y dirección de sus compradores porque esta información es importante por varios puntos. Por una parte, porque nosotros como empresa financiadora necesitamos asegurar a esos compradores y necesitamos tener ciertos datos que sean básicos para conocer en qué países operan y conocer un poquito más los compradores a los que ustedes les están vendiendo. Y por otra parte, Working Capital Associates se basa y tiene cobertura para compradores en Norteamérica, Europa y Canadá. Es por eso que necesitaríamos esta información sobre sus compradores. Una vez chequeados, seguiremos adelante con esos compradores y pasaremos a la siguiente fase, donde comenzaríamos ya con la parte comercial u operativa. Les solicitaremos en esta parte documentos comerciales básicos sobre sus operaciones. Como verán, la documentación más estándar que se utiliza para las exportaciones, es decir, contrato, proforma, invoice, bill of lading y packing list. Para nosotros es muy importante conocer la relación que ustedes también tienen con sus clientes, en el sentido de cómo se manejan las exportaciones y la documentación para las exportaciones. Es por ello que requerimos esta información. Solemos requerir estos documentos relacionados con operaciones antiguas, que pueda ser de hace un mes, seis meses, para conocer un poquito más a fondo esta relación. Igualmente, una vez aprobada la línea, estos serán los documentos que se necesitarán para cada desembolso. La orden de compra o el contrato dependerá de la relación que tengan con su comprador, con el importador en este caso, la proforma invoice o la factura final, el bill of lading y el packing list.
Igualmente, es muy importante para nosotros también, dentro de esta parte operativa o dentro de esta parte comercial, el conocer su ciclo de suministro, que como comentaba antes Jorge, para nosotros será importante conocer los días que pasan desde que reciben la orden de compra de su importador, de su comprador, hasta que se recibe el pago de esa mercancía. Será importante por varios motivos. Nosotros necesitaríamos conocer los días que van desde la orden de compra hasta que se embarca la mercancía, el preembarque, el periodo conocido como preembarque en caso de que se financiase ese preembarque, y el periodo que va desde el embarque hasta el pago de esa mercancía. Jorge, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para que lo vean más claro la audiencia. Perfecto, aquí está. Les pediremos, como les decía, los días que van desde la orden de compra. Entendemos que la mercancía habitualmente necesita un proceso desde que reciben la orden de compra de su comprador hasta que se pone en el barco para exportarla, y posteriormente desde que se embarca hasta el tránsito, que dependerá muchas veces del país al que se vaya a exportar o de las condiciones de la exportación. Posteriormente estará la llegada a destino, que puede incluir pruebas en destino o algún análisis de calidad, y eso retrasará o adelantará también el pago. Esto es importante, como les decía, para el caso de que haya una prefinanciación del embarque o una financiación del post-embarque. Una vez conozcamos todos estos detalles, que obviamente nos van a dar una visión mucho más amplia de la empresa, de cómo funciona la empresa en cuanto a sus exportaciones y de la relación que tiene con sus compradores, ya podremos pasar a la confirmación de la operación. Nuestro departamento de riesgos habrá dado luz verde a la operación y pasaremos a explicarles los documentos que se firmarán con Working Capital Associates en este caso. Serán dos principalmente: el que llamamos Receivable Purchase Agreement, que es el contrato que se firmará con el financiador, que es el contrato que es un contrato que en nuestro caso irá bajo ley inglesa y que regulará la relación que habrá durante toda la financiación, durante todo el proceso, entre el comprador, el exportador, perdón, el importador y el financiador. Es muy importante para nosotros, y esto nos dará paso al siguiente documento, que es el Notice of Assignment, la relación entre el financiador y el financiado, entre nosotros y el comprador. Esta última relación que les comentaba, la que existe entre el financiador y el comprador, se regirá por el Notice of Assignment. El Notice of Assignment es un documento que firmarán importador y exportador, en el que se informa al importador de la relación existente con el financiador. ¿Por qué es importante esta parte? Es importante porque el financiador necesitará tener una visión global de la financiación y de toda la operación. Y esto ayudará a que nosotros como financiadores podamos tener un seguimiento de esas operaciones, del pago de las facturas y de la gestión de la exportación. Aquí finalizaría, digamos, la parte más operativa o comercial, y finalizaríamos, una vez aprobada toda esta parte, con la parte legal, con los documentos legales que necesitaremos. Les adelanto que nosotros trabajamos habitualmente con equipos de abogados y despachos de abogados locales. Este equipo de abogados local, en Ecuador en este caso, si están en Ecuador, nos asesoraría y nos ayudaría a hacer el due diligence legal. Una vez requiramos la información legal que suelen solicitarnos nuestros abogados y que amablemente les pediremos para estudiarla, se hará el due diligence legal y se firmarán tres documentos principales: el pagaré o el acuerdo llenado de pagaré sobre el monto que se haya aprobado durante el proceso previo de la operación financiera, y un contrato de garantía mobiliaria sobre los derechos de cobro, que lo que hará será servir de respaldo a la operación, al financiador en este caso. Como ven, aquí hemos finalizado las tres partes que les comentaba. Es un proceso bastante fácil, bastante ágil, suele aprobarse de manera bastante, bastante ágil por nuestra parte. Y igualmente, como comentaba Jorge previamente, si al final de la presentación o posteriormente tuviesen alguna duda, tienen nuestros contactos y nos pueden realizar cualquier consulta. Sin más, vuelvo a pasar la palabra a mi compañero Jorge. Jorge, no se te escucha.
Oh, muchas gracias. No, gracias a INSA por las explicaciones. En realidad lo que queríamos darle era un overview de cuáles son los documentos y los requerimientos usuales de este tipo de financiamiento. Como se dan cuenta, la plataforma es simple, la documentación es simple y la aprobación es simple y ágil, ¿no? Y así hago hincapié nuevamente en la poca complejidad de este tipo de financiamiento. ¿Por qué es poco complejo? No solamente porque claramente somos una compañía que podría de alguna manera dimensionar bastante, de manera bastante correcta el riesgo, sino porque hay un conocimiento que brinda confort en cuanto a la cadena de valor de suministro y exportación, en cuanto a los países con los que trabajamos y los compradores con los que trabajamos. Hay un conocimiento previo y una relación directa hacia los compradores. Para darles un ejemplo claro, AINSA, en el caso de nuestras operaciones regulares, no solamente, vamos a decir, se encarga de todo este proceso operativo, legal y comercial, sino ella tiene relación directa con nuestros compradores. Y esto hace que el riesgo sea mitigado básicamente por una relación comercial y de comunicación activa, cosa que muchas instituciones financieras no realizan de una manera eficiente, pues existe el pensamiento común de que contactar con los compradores pues no es adecuado, o de repente es limitada la comunicación, pero no, son personas al igual que nosotros que tienen ciertos representantes y que nos pueden atender, dado que hay una obligación de por medio y una cesión de derechos. Solamente para hacer hincapié en los nombres, quizás si tienen alguna duda, el contrato de garantía mobiliaria es un contrato sobre básicamente las cuentas por cobrar. Es una garantía sobre las facturas, por eso son activos móviles, no es inmobiliario. A veces hay personas que se confunden, no tomamos garantías inmobiliarias en este tipo de financiamiento, ¿okay? Y en el caso de la cesión de derechos de cobro, que también es un tipo de contrato, va a depender mucho de la jurisdicción y el país, si es que el contrato de garantía mobiliaria es suficiente o además se necesita un contrato de cesión de derechos de cobro. Hay jurisdicciones en las cuales se necesitan los dos, hay algunas que en uno. En el caso del Ecuador, entiendo que con el contrato de garantía mobiliaria es más que suficiente para poder hacer esta operación. Y además, y algo que no hemos mencionado quizás porque básicamente es tema de simplicidad operativa, al ser un financiamiento de corto plazo, sobre todo en Ecuador, recuerden que hay ciertos beneficios tributarios para sobre todo las empresas del sector productivo empresarial que les va a permitir poder acceder a financiamiento más barato sin ninguna contingencia tributaria. Y por otro lado, también el hecho de que al ser un financiamiento del exterior es un contrato privado, el cual depende de ustedes si quieren proceder con el registro o no, pero es un contrato privado, no hay un contrato que no necesariamente tiene que ser expuesto. Entonces eso hace bastante, bastante eficiente, ágil, no compleja y conveniente a veces una operación de financiamiento como esta de Receivable Finance. Bien, hay otros beneficios adicionales y por qué deberían trabajar esto con Working Capital, creería yo, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Este análisis está basado en transacciones, es un análisis a la medida en función a su ciclo de exportación. Es una línea revolvente, no son operaciones puntuales, le podemos dar mucha vuelta a esta línea durante un año en campañas de diferentes productos. Permite mitigar bastante el riesgo, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. No tenemos un límite o un sublímite de operación mínima, ¿no? Podemos trabajar con operaciones por encima de los $100,000 hasta, el cielo es el límite, les diría yo, en cuanto a los montos que podamos financiar. Eso va a depender mucho del riesgo de la empresa y de los mercados, como les dije. La aprobación es muy ágil. Para decirles que si lo podemos tener en 15 días a 22 días, es muy ágil respecto a las opciones que hay en el mercado. Obviamente siempre dependemos de que ustedes, como clientes, compartan información a tiempo y haya la transparencia y comunicación correspondiente. Creo que esta nueva tendencia o estas nuevas opciones de financiamiento son bastante adecuadas para momentos como los actuales, en donde se necesitan alternativas de financiamiento resilientes ante crisis y algo tan fuerte como fue la pandemia. Nosotros hemos crecido durante las épocas de crisis, teníamos y tenemos todavía líneas de crédito resilientes de apoyo al sector de exportación agrícola, y crean que nuestra filosofía va a acompañar siempre al exportador en sus operaciones, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo. Nuestra eslogan es
we care and we are there. O sea, no nos atrevemos, nos preocupamos y estamos siempre con todos los clientes con los que hemos trabajado. Y pues estamos más que contentos de haber podido iniciar esta relación y este convenio con ProEcuador y poder apoyarlos también en la capacitación de ustedes, que son la fuente también de nuestro trabajo y de nuestra, y nuestro propósito como institución financiera, la exportación. Sin más que decir, quiero dejarle las palabras de cierre a Federica Zambiase, nuestra gerente general, y pues de ahí pues pasaremos a las preguntas. Aquí, este es el equipo que tenemos en Working Capital, en un equipo senior con muchos años de experiencia en banca, en trade finance, en financiadores sociales, en banca multilateral. Me quedaría corto el tiempo para explicarles toda la experiencia que tiene este equipo. Y estos son nuestros datos de contacto. La compañía está en Inglaterra y estos son los correos y la página web. Federica, the mic is yours. Thank you very much, Jorge. Thanks again to the audience for listening to us. I think Jorge and Ainsa have given you a very good overview about one type of financing. This is alternative credit that is available to exporters in Ecuador and generally speaking in Latin America. The alternative credit market is there to support you, to support exporters with many products. We are not competing with banks, we are alternative to banks. And the products available are multiple and they all address your specific needs. So today we have focused on one specific product, but of course we are always happy to discuss and evaluate alternatives like all our peers and friends in the industry. So the I would like to conclude by saying that the alternative finance market is open for business. Financing is available, and the most important part on your side, on the side of the exporters, is simply to connect with us, not necessarily with us Working Capital Sources, but with the industry to look for the right product for you. Because what is important is to support the global growth of commerce, the global growth of food commerce. We all know that in 2030, it is estimated that the planet will have 2 billion extra people, which will need to be fed. And therefore, food and agriculture and coming from Latin America will play a very important role. So on our side, we put our words and our financing to support in a sustainable way this growth. So on your side, on the side of the exporters, please come and look for the right product for you. And we will all be available, us and our peers and competitors, and we will always be available to discuss and to find the right solution for you. And thanks again to ProEcuador and to the minister for hosting this webinar. And we look forward to the next webinar in the series. Jorge, do you want to say the title of the next, or maybe Christian? We will let Christian say the title of the next webinar. Thank you. Thank you, everyone. Gracias, Federica. Muchas gracias por tus palabras. Pues nada, estamos aquí para ustedes a la distancia de una llamada, un correo electrónico, un mensaje. Cristian, si quieres complementar un poco con los siguientes cursos que vienen, con todo gusto. Hola, tengo aquí las preguntas, no sé si ya las deseas contestar. Sí, no hay ningún problema, solamente que Federica se hacía referencia a los siguientes cursos que vienen conjuntamente con Working Capital. Queríamos saber si tenías a la mano el siguiente curso para que lo puedas comentar con nosotros. El módulo 2, ¿cómo acceder a financiamientos del exterior? Una guía para hacer atractiva tu empresa a prestadores internacionales. El módulo 3 es ¿cuánto flujo de efectivo necesitas financiar? Una simple fórmula para calcular cada flujo efectivo necesario para las operaciones, y el módulo 4 es Cash Management en tiempos de COVID-19. Perfecto, muchas gracias. Como saben, tenemos una serie de webinars que vienen. Este ha sido básicamente presentarles los productos y las alternativas, como dijo Federica, y van a participar otros especialistas dentro del equipo de Working Capital, básicamente del área de riesgos y del área de estructuración, para que podamos fortalecer mucho más la parte también de evaluación financiera y cómo presentarles quizás a las compañías financieras, que esperemos que sea en primer lugar Working Capital,
de mejor manera sus balances, de mejor manera sus reportes. Creo que son tips importantes que todos necesitamos para que esto funcione de la mejor manera. Bueno, y sin más preámbulos, podemos pasar a las preguntas. Cristian, estoy abierto a poder responder. Bueno, todo el equipo está abierto a poder responder cualquier pregunta. Listo. De Jorge Casin pregunta si una empresa nueva que no tiene una historia crediticia puede tener acceso a este tipo de financiamiento. Definitivamente es posible si es que no tiene experiencia crediticia, pero de alguna manera el comprador o el mercado o el producto lo puede, vamos a decir, puede mitigar ese riesgo de no tener acceso al crédito. Me explico. Hemos tenido casos de compañías que el dueño de la compañía, el equipo de la compañía trabajó antes en otras compañías o vienen de una compañía que tenía ya track record trabajando en el sector cacaotero, por ejemplo, y que deciden abrir una nueva compañía, pero que con las mismas relaciones comerciales, con la misma experiencia y sobre todo con el mismo mercado. Entonces, básicamente, en esos casos sí es viable. No es viable hacer un financiamiento, vamos a decir, tan flexible quizás. Se empezaría con un financiamiento post-embarque y básicamente dedicado y destinado a adelantar facturas ya existentes. Sería mucho más difícil trabajar solamente y únicamente con órdenes de compra o con contratos, pero sí es posible. Claramente, al ser una operación más riesgosa, la estructura tendría que mejorarse de alguna manera, ¿no? Quizás contando con los avales de los gerentes, de los accionistas, revisando también un poco el respaldo de ellos mismos, ¿no? Como empresarios. Pero sí es posible hacerlo con este tipo de financiamiento alternativo. Listo. Roberto pregunta si consideran a clientes de Rusia en esta línea de crédito. ¿Clientes de dónde, perdón? De Rusia. Bueno, en el caso específico de Working Capital Associates, Rusia no es un mercado aprobado aún para financiar y triangular las operaciones. Estamos en proceso de desarrollar y administrar nuevos fondos que nos permitan ser un poquito más abiertos en cuanto al country risk, en cuanto al riesgo de mercado, que es básicamente lo que se mide. Actualmente tenemos solamente la capacidad de financiar operaciones con empresas de Europa y de Estados Unidos. Maybe I can add, maybe you can help me with Spanish. This is the alternative finance market is very wide. It is broad. So we are specialists in our field, but of course there are other houses, other boutiques who are specialized in Eastern markets or Asia. So as I said before, every need has an answer in the market. So the most important thing is to clearly have in mind your need and to identify the financiers who meet your requirements. So the financiers exist, finance is available. It is just a matter of finding the right fit. Correcto. Solamente para traducir rápidamente lo que dijo Federica, nosotros estamos especializados en mercados americanos y europeos. Sí es posible que hayan otras alternativas que no son Working Capital, por eso dije específicamente Working Capital no lo puede hacer, pero que sean de Receivable Finance y que puedan atender mercados rusos sin problemas, ¿no? De todas maneras, es cuestión de buscar el producto, ¿no? Existe hoy por hoy un mercado muy atractivo para eso, también para el mercado asiático, ¿no? Como les comentaba, somos instituciones más especializadas en cuanto a mercados y productos, pero con más flexibles en cuanto a condiciones, ¿no? No sé qué otra pregunta habría, estimado Cristian. Miguel Iván pregunta si le pueden ayudar con costos aproximados. Y otra pregunta que él también hace sería, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre factoring y RF? Ok, vamos primero con la segunda pregunta, porque los costos definitivamente habría que discutir caso por caso. A ver,
La mecánica del factoring y el receivable finance es la misma. Hay un adelanto de efectivo, de cash, previo al... Usualmente, en el caso, digamos, de una operación regular, previo a la fecha de pago, claramente, considerando las condiciones comerciales del documento comercial, de la factura. Sin embargo, a diferencia del factoring, el receivable finance se queda solamente en la relación comercial. En otras palabras, yo compro esa factura, yo sé que se va a pagar en tal fecha y yo sé que tengo que preguntarle, comunicarme con el comprador cuándo la va a pagar y punto. El factoring, por otro lado, recibe la factura, pero también recibe la obligación y la gestión de la misma de manera administrativa. En ambos casos salen de su balance, en ambos casos la sacan de su balance y se convierten en cash. Pero en el caso del factoring, tiene la obligación, o sea, se hace dueña no solamente de la obligación comercial, sino de la obligación financiera. Y en ese sentido, cobra, además de más comisiones por administración, porque el management fee del factoring, además tiene un factoring de transacción, además tiene un factoring legal, además, o sea, tienes un montón de comisiones de por medio, porque hay más acciones o más gestiones que tiene que hacer una empresa de factoring cuando hace la operación de adelanto de la factura. En el caso de Receivable Finance, es como si yo solamente te comprara de manera específica un grupo de facturas o las facturas relacionadas a una orden de compra, y yo espero tranquilo que la relación comercial en la que confío, en la que ya tengo una confianza, se cumpla y se pague y se honre, ¿correcto? Detrás hay un equipo de seguimiento, claramente. Sin embargo, no hay una gestión financiera de por medio. No vamos a reemplazar tu área de tesorería y cash. Para eso ya existe, y por eso estás pagando ya un sueldo a un equipo, ¿no? Esa sería la primera diferencia. Y la primera pregunta, como les digo, no podríamos hoy dar una cotización promedio, porque tendríamos que revisar varios aspectos de cada empresa. Su ciclo de negocio, su ciclo de exportación, los mercados que atiende, los productos que exporta. En función a diferentes factores comerciales, son en base a los que se cotiza, ¿no? Listo. Pregunta Jonathan Casamín. ¿Cuál es la tasa o el porcentaje que ustedes obtendrían para la financiación con la que nos ayuden? Como les repito, las tasas y las comisiones y la estructura, digamos, de costos, la podemos revisar si quieren puntualmente. Yo les invito a escribirnos un correo con los datos, con los siguientes datos: el nombre de la compañía y el registro, el producto que exportan, el número de años que vienen exportando, el volumen promedio de esa exportación, los mercados y, si pueden, sus principales compradores. Con esos datos, yo les prometo que en menos de un día o dos días les puedo enviar una cotización y les puedo decir más o menos cuánto podríamos. Porque dado que es un riesgo transaccional y dado que es una operación transaccional, me baso mucho en los datos. No tenemos una política de precios. Por eso es que no somos un financiador alternativo, en el cual, en función a su operatividad comercial, es que nosotros nos adecuamos con los precios, ¿no? Entonces, sí, tendríamos que tener más información para eso. No podríamos otorgar hoy por hoy un rango de tasas todavía. Pero que estamos bastante alineados con el mercado ecuatoriano, les puedo asegurar que sí, ¿no? Si estamos hablando del mercado, comparado al mercado financiero ecuatoriano, estamos bastante alineados. Y en algunos casos somos mucho más flexibles porque no tomamos garantías reales, ¿no? Si aquí hablamos de líneas de crédito en CFN o en Pichincha o en Internacional o en Produbanco, estamos hablando de líneas de crédito que usualmente requieren, pues, garantías reales, requieren hipotecas, requieren otro tipo de estructura. Nosotros solamente y únicamente pedimos las cuentas por cobrar. Listo. Pregunta Jorge Freile, si como persona natural se puede obtener crédito. Eso tendría que evaluarse de manera específica. Si esa persona natural tiene un registro, digamos, de exportación, ¿no? Les voy a dar el caso de Perú. Hemos visto casos peruanos más que ecuatorianos. En el caso de Perú existen personas natural con negocio que exportan, y exportan bajo su RUC, y es básicamente una relación directa, ¿no? Como el sujeto de crédito igual es un exportador, no creo que habría problema con eso, si es que cumple con los otros requisitos, ¿no? Maybe, Jorge, it's worth mentioning that there are also
other institutions that are specialized in this type of financing, like microfinance institutions, that perhaps are more suitable to individual exporters than companies. Sí, como explica Federica, igual el riesgo es alto, y creo que la experiencia que nos ha dicho que definitivamente más le convendría a esta persona acceder a un financiamiento, a un microfinanciamiento, que tocarnos, digamos, de repente, o solicitarnos créditos, básicamente por los montos, ¿no? Los volúmenes que manejamos quizás serían mínimos y el costo sería muy alto y no sería tan eficiente como queremos que sea, ¿no? Listo. Eric Murillo pregunta, bueno, estimado, soy una empresa exportadora, pero tengo un acuerdo con otra empresa en Ecuador mismo para proveerles de camote para su exportación y necesitaría el financiamiento para ampliar mi sembrío de 10 a 30 hectáreas, con un despacho semanal de 3 hectáreas hasta el cierre de año. ¿Ustedes me podrían financiar? Bueno, en ese caso, el financiamiento es viable porque, bueno, la operación es en dólares. Por suerte, eso es una ventaja que no mencioné, perdonen, en la exposición. Algo que nos gusta mucho de Ecuador es que está dolarizado, aunque a muchos no les gusta, y eso nos permite poder transar sin ningún riesgo de exposición de moneda. Sin embargo, existe sí un impuesto a la salida de divisas que tienen ustedes, y en ese caso sí podríamos financiar esa operación. Finalmente es otro ecoterm, finalmente hay una exportación detrás y se podría hacer seguimiento a la trazabilidad de esta exportación hacia el destino final, porque finalmente son partners comerciales. Sin embargo, el que me tendría que pagar sería la empresa ecuatoriana, que tendría que sacar, digamos, de divisas de Ecuador, y eso incrementaría el costo financiero para esa empresa ecuatoriana, que finalmente se lo trasladaría al exportador. A no ser que esta empresa ecuatoriana cuente con alguna cuenta offshore desde la cual pueda pagar las obligaciones a Working Capital, ¿no? En el caso de la cuenta offshore, claramente sí, es viable. En el caso de la cuenta ecuatoriana también, pero el costo financiero sería mucho más alto por la impuesto a la salida de las divisas, ¿no? Eso creo que sería el mayor limitante para ese tipo de financiamiento. Listo. Jorge Salazar pregunta, ¿cómo se resuelve si el importador no paga una factura a la cual se le hizo un factor? Sí, ahí dejo que mis compañeras puedan ver la parte operativa. Bueno, realmente como comentaba en parte de mi presentación, donde hablábamos al principio de los requisitos financieros, nosotros como empresa financiera tenemos una aseguradora que nos cubre los riesgos que podamos tener con estos clientes. Es por eso que para nosotros es importante conocer los datos de sus clientes principales, los países en los que están, la dirección y el nombre completo, el registro, tal cual está registrado el nombre, para que podamos pasarlos a nuestra aseguradora y asegurarnos del rating que tienen y del riesgo que tendrían estos compradores. Federica, I don't know if you want to, you know, complement. Yes. So there are two risks that we face. The non-payment can be caused by credit reasons, so insolvency or bankruptcy of the buyer, or commercial reasons. So the buyer doesn't pay because the goods are not what the buyer ordered. And so in case of credit risk, so insolvency or bankruptcy or political risk that caused the lack of payment, we will use our credit insurance. So we'll be covered by our credit insurance. In case of commercial risk, so the decision of the buyer not to pay for commercial reasons, in that case, that's why we value the existing track record and relationship between the buyer and the seller, is because we will go back to the seller on a recourse basis to recover our financing. Now, that is the last resort. What we normally expect from an existing commercial relationship between a buyer and a seller is that a buyer that doesn't pay for commercial reasons can be resolved, and can be resolved commercially. So in a nutshell, credit risk will be covered by credit insurance. Commercial risk will be resolved commercially
with our support between the buyer and the seller. Thank you, Federica. En resumen, para poder traducir fácilmente lo que dijo Federica, depende del tipo de riesgo. O sea, si es un riesgo crediticio, claramente activaríamos la póliza. Si es un riesgo comercial, que usualmente es un riesgo comercial, usualmente hay temas de demoras de despachos o temas de controversias que se pueden resolver internamente y no tener que llegar al último recurso, last resort, como dice Federica, que es ejecutar el pagaré local que hemos firmado y que obviamente tendrían que honrar localmente los exportadores, ¿no? Espero haber absolvido esa pregunta también. Listo. Jorge Luis pregunta, ¿realizan financiamiento para establecer activos fijos? En este caso es el establecimiento de una planta para productos congelados y snacks. La producción no. 100% para exportación. Por ahora no. Por ahora no es el objetivo de Working Capital Associates financiar CAPEX. Sí tenemos pensado desarrollar algunas líneas de esa naturaleza. Actualmente sí trabajamos con unos partners que podrían de alguna manera trabajar conjuntamente a la línea de crédito de capital de trabajo, una línea de largo plazo. Y eso es lo que usualmente hacemos en algunos casos, ¿no? Les acercamos a algunos de los exportadores, a estos financiadores, partners que tenemos, y hacemos en conjunto un financiamiento de largo plazo y de corto plazo con el working capital. Algo que me faltó también decir como beneficio de trabajar con Working Capital, si es que alguno de ustedes nunca ha trabajado con un financiador del exterior. Trabajar con un financiador del exterior los pone en una vitrina diferente. Los pone ya en los ojos de un financiador de afuera, y ténganlo por seguro que si ya trabajan con una empresa como nosotros, van a haber muchas otras empresas que van a abrir los ojos hacia ustedes en cuanto a sujetos de crédito, ¿no? Eso creo que es un beneficio, los ponemos en una plataforma interesante, que no nos gustaría obviamente competir con otros financiadores, pero nos interesa también apoyarlos en su crecimiento y sabemos que mientras más opciones y más diversidad de opciones tengan, es mejor, ¿no? No sé si hay otra pregunta, si no, vamos cerrando el webinar, estimado Cristian. Sí, no hay más preguntas. Muchísimas gracias a ti, Jorge, a Insa, a Federica por esta capacitación y a todas las personas que se han ingresado con nosotros y han estado atentas a esta ponencia. Si hay alguna duda adicional, igual enviamos por el chat los correos de los expositores y también en la presentación tengo entendido que también está el correo de Work Associates. Muchas gracias, Jorge. No sé si quieran despedirse ustedes. Les dejo la palabra. Encantado. Muchas gracias con todos. Encantado de haber podido compartir esta hora de webinar, y por favor no se pierdan los siguientes módulos que son mucho más utilitarios en cuanto a el proceso y la presentación de documentos y claramente lograr exitosamente una operación de financiamiento, esperemos, con Working Capital Associates. Muchísimas gracias, que tengan un gran día. Hasta luego, que pasen bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.